Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una piña frita con un aderezo de mango y chile habanero. Y para esta receta vamos a necesitar una piña entera. Bueno, aquí no vamos a usar toda la piña, pero si ustedes quieren una porción más grande, pueden usarla toda. Vamos a necesitar fécula de maíz, chile habanero, pan molido, mango manila, pero aquí yo ya tengo la pulpa. Si ustedes no llegan a encontrar este mango, pueden usar otro o pueden usar el que ya viene enlatado, no hay ningún problema. Aceite de olivo, aceite vegetal, un poco de vinagre blanco, un poco de cebolla, ajo, sal y pimienta negra molida. Ahora que ya tenemos aquí los ingredientes, vamos a cortar nuestra piña para tenerla lista. Vamos a tomar nuestra piña que aquí tenemos, la vamos a cortar a la mitad. Reservamos una parte y la podemos cortar de esta manera. Le podemos quitar esta otra. Y ya con nuestro cuchillo vamos a ir cortando de esta manera. Vamos a ir quitando también esta parte para que no nos vaya. Esto no lo vamos a usar. Así que vamos a cortarle un poquito más para quitarle esto, que aquí ya pueden ver, ya no nos va quedando. No hay que quitarle mucha pulpa, porque si no vamos a desperdiciar demasiado. Vamos a cortarle lo más cercano a lo que es la piel para tenerla lista. Cuando vayan a hacer esta receta, si no llegan a tener su piña fresca o de esta manera, pueden comprarla ya pelada para evitarse este problema de estarla pelando. Pero si ustedes la van a necesitar para un tiempo más adelante, pues es mejor una que no esté cortada. También pueden usar la que viene enlatada, pero esa viene muy dulce y esta no nos queda tanto. Necesitamos el sabor ligero de acidez que tiene nuestra piña para esta receta. Bueno, aquí ya le quitamos la piel y todas las pequeñas imperfecciones se las podemos quitar. Ya cuando esté lista, ya la podemos cortar. Aquí ya tenemos limpia nuestra piña completamente. Vamos a tomarla de esta manera y vamos a sacar rodajas como del grosor de un dedo. Bueno, ya la tenemos cortada. Vamos a tomar una rebanada y vamos a hacer estos cortes. Miren. Cortamos a la mitad y otra vez a la mitad. Nos van quedando triángulos. Volvemos a cortar y ya se están haciendo triángulos más pequeños. Vamos a dejarlos de este tamaño para que los podamos empanizar muy bien. Hacemos lo mismo con esta otra. Cortamos a la mitad. Otra vez a la mitad. Y ya nos van quedando nuestros triángulos más pequeños. Como yo estoy usando una piña que está muy madura, incluso lo que es el corazón se siente muy suave. Así que no hay ningún problema. Si ustedes van a usar una que está un poquito más verde, no tan madura, hay que quitárselo porque va a estar muy duro. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el resto para tenerlo listo.
Ahora que ya tenemos nuestra piña cortada, vamos a usar un bol y vamos a colocar un poquito de fécula de maíz. Y vamos a ir colocando nuestras piezas de piña. Vamos a irlas cubriendo completamente. Y les vamos a quitar el exceso de fécula que tengan para irlas poniendo aquí. Miren cómo nos va quedando. Aquí las vamos a ir reservando. Vamos a colocar más. Y las volvemos a cubrir de nuestra fécula que tenemos aquí. Nada más agregamos poquita fécula, ya que no vamos a necesitar mucho. Bueno. Le quitamos el exceso de fécula y las vamos a ir poniendo aquí mismo. Para que después las podamos empanizar. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a poner un tazón y vamos a usar un par de huevos. Y los vamos a batir solamente un poquito. Ahora que ya tenemos el huevo batido, vamos a poner aquí nuestra piña. Nos vamos a servir con unas pinzas para que sea esto más fácil. Vamos a ir colocándolas. De esta manera. Y las vamos a ir volteando de esta otra. Bueno, vamos a ponerlas en lo que es nuestro pan molido. Y las vamos a ir empanizando. Que queden completamente empanizadas. Podemos usar nuestra mano para fijar el pan a nuestra piña. Y a la hora de freírlo, no se le caiga el pan. Bueno, ya la tenemos aquí lista.
Vamos a ponerlas en este pequeño recipiente. Y vamos a hacer lo mismo con el resto. Bueno, ya que tenemos lista nuestra piña, vamos a poner un sartén a precalentar. Vamos a agregarle un poquito de aceite vegetal. Vamos a ponerle también aceite de olivo para que le dé buen sabor. Le vamos a colocar unos dientes de ajo para que se vayan cocinando ahí mismo. Y también vamos a poner una cebolla, un trozo de cebolla de este tamaño, para que se vaya cocinando. Lo hacemos así para que el aceite le dé un sabor combinado con el ajo y la cebolla. Este ajo y cebolla, no importa que se vayan quemando lentamente, este no lo vamos a usar. Solamente queremos que el aceite le dé buen sabor. También le vamos a poner una pizca de pimienta negra. Una pizca. Ahí está. Le vamos a poner un poquito de sal para que nos ayude a que no se nos queme el aceite tan rápido. Aquí le vamos a poner un poquito más de aceite, ya que vamos a freír todo esto. A la hora de que vayamos a cocinar esto, hay que tener cuidado con la temperatura para que no esté tan caliente y tampoco esté muy frío a la hora de cocinarlo. Bueno. Como ya mi aceite está caliente, ya voy a empezar a poner mi piña. Y lo vamos haciendo con cuidado. Como la piña no necesita cocinarse mucho, nada más vamos a dorar todo nuestro pan que tenemos aquí. De nuestro empanizado. Cubrimos un poco nuestras piñas con aceite de aquí mismo. Para que se vayan cocinando lentamente. Cuando obtenga un color doradito, ya los podemos retirar del fuego. Vamos a voltearlas para que se vayan cocinando bien de todos lados. Y ya aquí mismo, como se está cocinando nuestra cebolla y el ajo, le están dando un olor muy... está desprendiendo un olor muy agradable al olfato. Y este también le va a dar un sabor al aceite de ajo y cebolla. Un toque ligerito. Aquí, como yo les digo, no importa que se nos vaya quemando nuestra cebolla o el ajo. Si vemos que está muy quemado, ya lo podemos ir retirando para que el aceite no tenga ese sabor a quemado. Bueno, vamos a seguirlas friendo. Y ya que estén completamente cocinadas, las vamos a retirar del fuego. Miren, ya que quedó doradito el pan de nuestras piñas, ahora sí, ya las podemos retirar con confianza. Escurrimos el aceite y vamos a poner una charolita con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Miren, ya han quedado muy bien. Y nuestra cebolla y el ajo todavía se siguen cocinando.
Esto va a hacer que le dé buen sabor. Miren, aquí ya se empezó a quemar. Vamos a retirarlo para que no le dé un sabor a quemado. Esta otra también. Esta nada más la volteamos. Ya nuestros ajitos ya también se están empezando a dorar demasiado. Vamos a dejarlos un ratito más. Pero ya cuando estén un poco más quemaditos, los vamos a ir retirando. Colocamos otra vez nuestras piñas para que se vayan cocinando. Aquí pueden usar sus pinzas para no que se vayan a quemar con el aceite. Miren, aquí ya tenemos las piñas ya cocinadas. Ya absorbió el papel el exceso de aceite. Las vamos a retirar. Y vamos a hacer lo que es nuestra salsa, que vamos de mango, con chile habanero. Vamos a solamente a licuar lo que es nuestra pulpa. Le vamos a agregar solamente muy poquito aceite de este vinagre. Muy poquito. Y ustedes van a decidir qué tan picoso va a ser su aderezo. Yo nada más le voy a agregar un chile habanero para que le dé sabor. Bueno, vamos a licuar todo esto con un poquito de sal, una pizca, nada más. Y ya tendremos listo nuestro aderezo. Y bueno, amigos, miren, aquí ya tenemos nuestra piña ya lista para comer. Y también aquí está nuestro aderezo. Nada más lo único que vamos a hacer es licuarlo, como yo les había dicho, pero no completamente, para que se pueda apreciar un poco de nuestro chile que tenemos ahí ya completamente licuado. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, regalen un like, suscríbanse y recuerden que la lista de los ingredientes se encuentra en la descripción del video.